Hola mundo, no podía dormir porque tengo una apnea del sueño que impulsa aire y con una máscara. No lo sé, seguramente no será así, pero es posible que haya tenido una idea que cambie la historia de la humanidad. Y pues si es así, hoy es el 21 de febrero. No, ya es el 22, creo que son las 2 de la mañana. Está grabado en el móvil, así que quedará grabado para toda la humanidad. Quiero decir, es fácil comprobar la hora. Bueno, voy al tema, no sea que me duerma y se me olvide, y entonces sería un desastre. Se trata de lo siguiente. A mí me encanta estudiar la historia. Y dentro de la historia me gusta mucho estudiar los inventos. Y me gusta mucho saber cómo se han hecho los inventos y los descubrimientos. Y he llegado a la conclusión de que muchos de los inventos son realizados por personas individuales o por grupos muy pequeños de personas. Y entonces me he puesto a pensar, ¿por qué es esto? Porque si sabemos por qué es, pues podemos organizar de alguna forma la sociedad de modo que todo esté organizado para crear un ambiente que propicie la aparición de inventores. Los inventores hacen evolucionar la humanidad. Quiero poner dos ejemplos. Un ejemplo es Lilienthal, que fue un alemán, no sé exactamente dónde vivió ni dónde nació. Por cierto, parece que hay alguien parecido a Lilienthal que vivió en Coruña del Conde. Está cerca de Aranda de Duero, mi pueblo, y tiene un monumento. Son los primeros pioneros de la aviación. Lilienthal murió en un accidente aéreo, creo recordar, no estoy seguro. Y parece ser que los hermanos Wright en Estados Unidos conocieron o conocían algunos de los planos que Lilienthal tenía. Los hermanos Wright eran unos trabajadores, eran autónomos y tenían un taller de bicicletas. Y no sé exactamente por qué se entusiasmaron con la aviación. Mi pregunta es, ¿por qué no fue el primer vuelo algo que consiguió el ejército de los Estados Unidos?
que ha sido habitualmente uno de los lugares donde ha habido más descubrimientos e inventos. Ese es otro punto que hay que admitir, y que es así. El ejército, la guerra, siempre ha sido una forma de que la ciencia avance de alguna forma más rápido. Pero en este caso no fue así. ¿Por qué no apareció un genio en el ejército? Y sí apareció en las cabezas de los hermanos Wright. Segundo ejemplo. Es Google. Google no nació en el departamento de investigación de Yahoo o de Lycos o de otros motores de búsqueda que, fíjate, ya ni creo que Mosaic era otro. La mayoría de vosotros, si sois jóvenes, yo tengo 54 años, ni siquiera os acordaréis. Y hoy en día, pues prácticamente se conoce a Google, y en China creo que hay otro, porque Google no está en China por razones políticas de otro tipo. Pero Google no nació ni en Yahoo, en el departamento de Yahoo, ni en el departamento de investigación de los Estados Unidos. Larry Page y Sergey Brin eran dos estudiantes de una universidad americana, creo que era Stanford, en cerca de San Francisco. Sí, es cierto, es todo un ecosistema donde se han surgido muchas iniciativas y muchos inventos, pero no todos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que estas dos personas tuvieron una idea y consiguieron financiación. Pero lo más importante era la idea y el cómo realizarla. Entonces ahí tenemos dos buenos ejemplos. Por lo tanto, los departamentos de investigación, las grandes empresas, incluso el ejército, incluso el Estado, no son, de hecho, la forma más eficaz de investigar y de crear inventos. La historia nos muestra que la forma más eficaz consiste Voy a hacer una pausa. La forma más eficaz consiste en
promover individuos que tienen nuevas ideas. ¿Qué ocurre con las empresas? Las empresas buscan estabilidad, buscan crecer y asentar su producto. No buscan nuevos productos. En realidad no les interesa. Lo que quieren es mantenerse. No sé cómo explicarlo muy bien, pero la conclusión a la que he llegado es que no se debe fomentar la empresa, sino a los individuos. Que sí, eso sí, deben estar en comunicación constante para poder utilizar los inventos de los demás. Y optimizar sus propios inventos, sus propios descubrimientos. Vamos a poner otros dos ejemplos. Un ejemplo es la secuenciación del genoma humano, organizada oficialmente de modo estatal. Y después de unos años hubo un científico, no recuerdo el nombre ahora, que sí, es cierto, basándose los resultados científicos del primer intento, que fue una cooperación de muchos estados, pero finalmente lo hizo mucho más rápido y lo consiguió también. En resumen, las empresas, los estados promueven la investigación, la sabiduría, pero los individuos lo hacen de forma mucho más eficaz y mucho más rápida. Porque tanto el Estado como las empresas, su objetivo es, por esencia, permanecer y no cambiar. Entonces, sabiendo esto, creo que la sociedad y el mundo debería estar organizado de forma diferente. Y así avanzaría muchísimo más rápido. Bueno, pues ya lo he dicho. El tema sería cómo organizar esto, ¿no? Pero creo que puede ser una buena idea, ¿no? Bueno. ¡Chao, mundo!